¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenido a su sección deportiva dentro del matutino. Yo soy Gabriel Balcácer. Aquí le van las deportivas. Rápidamente quiero felicitar al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ya que la semana pasada, aunque no coincidimos en el marcador, pero sí dimos al equipo de los Patriotas a ganar en un partido que será para la historia. Todos saben lo que sucedió. Dramático final. 28 a 24 ganó el equipo de Nueva Inglaterra ante los Seattle Seahawks. Felicitaciones para ellos. Rápidamente, con las pinceladas, la noticia más importante y sorprendente en la Serie del Caribe del béisbol que se celebra en Puerto Rico ha sido los desertores del equipo de Cuba. El joven lanzador Vladimir Gutiérrez y el campo corto Dainer Moreira desertaron el martes en la noche y todavía no se sabe lo que ha sucedido con estos muchachos, pero sí sabemos que muy pronto estarán yendo a consultar con abogados para pedir el asilo político y de esa manera entonces poder jugar en el béisbol profesional, tal vez de las grandes ligas, ya que este joven lanzador Vladimir Gutiérrez tiene 6 pies con 10 pulgadas y lanza por encima de las 92 millas. Tiene bastante futuro con apenas 20 años este joven lanzador cubano. El campo corto Dainer Moreira es uno de los guantes de oro de la selección cubana y se rumora que también tendrá mucho trabajo y muchos pretendientes en el béisbol profesional. Por otra parte, el equipo de México ha sido aplaudido, al igual que la selección venezolana, porque han demostrado que tienen muy buen béisbol y fueron los primeros equipos en clasificar para las semifinales de la Serie del Caribe. Rápidamente, la noticia más importante en el fútbol mundial es que el colombiano James Rodríguez se fracturó el dedo de la pierna derecha y estará fuera por 2 meses. En boxeo, Manny Pacquiao y Mayweather se supone que se pongan de acuerdo rápidamente para ya firmar el contrato y toda la cláusula que amerita este choque, que dicen muchos se va a celebrar el 2 de mayo a casa llena y será uno de los combates que va a producir más dinero en toda la historia de la competencia boxística. Otra noticia importante, felicitaciones para el equipo de Argentina en el Sub-20. Los jovencitos de 20 años derrotaron a Paraguay y clasificaron al Mundial de Nueva Zelanda. Quiero felicitar sobremanera al Salón de la Fama canadiense. Exaltarán a Lowe y es un honor para todos los latinoamericanos porque Felipe Rojas Lowe fue uno de los grandes peloteros del ayer en las grandes ligas y también fue manager del año en una ocasión con el equipo de los Expos de Montreal en el béisbol de las mayores. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Gabriel Balcácer. Continúen con el matutino. Será hasta la próxima semana. No se muevan, que hay más. We'll be right back.